Ahí viene otra vez el agua. Ahí viene otra vez la agüita. 2 días sin llover. Y ahí viene de nuevo. Ahí viene de nuevo. Mira nomás, qué belleza, qué chulada. Qué bonito es ver llover, nomás. Qué chulada. Qué belleza, qué hermosura. Pues mientras llueve, yo voy a seguir aquí. Haciendo sartas de tomates. Miren más qué bonito está este. Saludos para todos mis amigos. ¡Ay, me agarró ese prevenido! Esos rayos pueden traer otra vez mucha agua. Voy a traer este antes que se me moje. Barañitas para el fogón. Híjole, sí, porque después no se va a poder. Esta mera. Con esta tengo para. Bueno, una vez esta. Porque pues, si esto sigue así, me voy a hacer una agüita. Algo calientito al compás de la lluvia, porque ya viene la lluvia fuerte. Si ven allá arriba cómo se ve todo bien gris. Dejen, arrimo aquí estas barañitas para tenerlas listas, porque a lo que veo va a venir buena el agua. ¡Ay! ¡Ah! Esas espinas están pero bravas. Y ahorita sigo ensartando los tomates. ¡Uy! ¡Se viene! ¡Bendito Dios! ¿Qué no nos deja? Lluvia, siempre nos da lluvia. Oigan, qué bonito se oye. En espina, pero qué espina, miren, tiene mucha espina esto. Yo tengo la policía. Ya si me servía rápido, pues ya tengo la manera de hacer lumbre en caso de que llueva. Ah, otra vez. Esto tiene mucha espina. Esta no tiene espina. Mira, qué chulada. Pues saben que sí voy a hacer de una vez este, para hacer una agüita. Tengo una agüita, dejen busco. Un pedacito de cofre. Esto está bien, esto está bueno. El rayazazo que cayó, ¿verdad? No, sí. Se vienen fuertes. Los rayos.
chulada. Pues ahí tengo mi agüita, amigos. Aquí está ya mi agüita. Son... ay, ay, ay. La otra vez ese chocolate. Y ahora otra vez vamos a echar otro chocolatito, pues por qué no. Mientras hacemos las sartas de tomate. Ahora ni cómo salir porque con la lluvia no se puede. Tenemos que estar aquí arrinconaditos. Qué rápido estuvo la lumbre, qué rápido. Rapidito, rapidito. Menos que canto un yoga, digo un gallo. ¡Uy! ¡Qué bonito, lo bonito! Pues ahí va, miren, poco a poco. Para tener aquí por buen tiempo, porque ahorita está barato. Está barato el tomate. Está 3 kilos por... 3 kilos por 25 pesos, moneda mexicana. Imagínense, tengo que aprovechar, porque llega el día que vale hasta 40 pesos, un kilo nada más. Saludo para toda mi gente bonita que siempre me apoya. Muchísimas gracias por ser tan bondadosos, tan comprensivos, comprensivas, que siempre nos apoyan en todo lo que esté en su mano. Qué manos y qué corazón tan generoso tienen todos ustedes, mis seguidores, seguidoras. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Un saludo hasta el Tolillo. La otra vez miré una pareja y unos amigos cuando yo vendía tuba antes por allá para el Tolillo, la Cuesta, la Garita, San Francisco, el Paso del Ganado, no hombre, Contla. Uf. Ya están bien grandotes. Un saludo, amigos, familia, linda familia, que miré la otra vez por ahí en un restaurante por ahí. Les mando un fuerte abrazo. Y a toda mi gente. Estados Unidos. Por allá al extranjero. Centroamérica. Híjole, de todos lados. Nuestro México lindo y querido. Como siempre lo menciono. Y lo nombro. Ya se apaciguó un poco el agua. Pero quién sabe al rato siga otra vez. Por lo pronto me voy a prevenir con esta agüita. Dejen asomarme a ver si, cómo está por allá los cerros. Oh, está bien. Sí, están todavía como con ganas de llover otra vez. Al parecer todo está bien. La lluvia se detuvo. Más que el rayazazo ese y la lluviecita que cayó. Pero bueno. De repente en la noche posiblemente se nos venga en la lluvia. Es lo último ya de esto. Ya voy a amarrarlo para colgarlo. Tengo, hay unos tomates que tienen en un año. Increíble, pero cierto, un año. De la otra temporada. Ya les digo. Y ahí están, todavía. Mira, qué chulada. Vamos a colgarlo aquí por este lado. Ahí está. Para que haya. Ya está caliente el chocolatito.
Ya voy a recoger aquí para de una vez aprovechar, hacer algo, echarnos un chocolatito con unas tortillas. ¡Qué chocolatazo! Está rico, rico, rico esto. Ahora vamos a hacer que arde otra vez. Amigos, mientras están las tortillas calientitas para comerme el chocolatito, miren, aquí está ya nacido ya el maicito, miren. Ahí está ya, miren, bendito Dios. Ya nació el maicito, la milpa. Y aquí está la jamaica, miren. Aquí sembré mucha jamaica, miren. Todo esto es pura jamaica, miren. Todo eso que ven allí, todo esto. Todo eso, miren nomás qué rápido. ¿Y ahí dónde están las espinas? Para que no le lleguen las iguanas. Y se coman. Tengo allí los rábanos grandotes. ¿Se acuerdan del rábano gigante, el grandotote? Ay, qué rico con las comidas, ¿no? Ay, la tortilla. Ay, la tortilla. Ay, 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 no se quemó. Quedó doradita, miren. ¡Y qué chulada! Pensé que se había quemado, pero no, ahorita con el chocolatito ya sabrán. Vénganse, ¿quién quiere? ¿Quién dijo yo? Chocolatazo, le ponemos salecita. Y vámonos. ¿Gustan? Adiós, mis amigos, cuídense. Al parecer la lluvia va a seguir. Poquito, pero a ver. Ya miraron cómo va la milpita, ya está así de grandecita. Rápido se va a ir.
Que Dios me los cuide a todos, como siempre. Me los cuide, donde quiera que estén. Los que están trabajando, los que están descansando, los que están en casita, los que andan manejando, los traileros, los albañiles que trabajan en construcción, todos. Un saludo para mi familia, ya que está lejos de aquí, que está en Estados Unidos. Un abrazote, un beso para todos ellos y para ustedes también. Gracias por quererme tanto, así como yo los quiero. Y esperen más videos, amigos. Adiós, adiós. Cuídense mucho, los quiero mucho.